Bienvenidos al informativo Televilla por el canal 8 con el operador Digitel. Comunícate con nosotros a través del 315-8386-118. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Hoy, 11 de junio, damos inicio a las noticias. La gestora social del departamento Cecilia Soler de Villamizar habló sobre el lanzamiento de la campaña de detección temprana de cáncer de mama. Esta campaña viene siendo liderada por la gobernación del departamento, también con el despacho de la gestora social, en compañía también de la fundación y de la empresa Ecoimagen, también con el IDS y el Instituto Municipal de Salud. Muy preocupante la situación que estamos viviendo en este momento, que estamos haciendo una alianza también con la Fundación Pañoletas de Colores, donde vemos que las niñas que están más o menos en edades de 17 a 30 años, están padeciendo esta enfermedad y de verdad que preocupada también porque como las EPS dentro de sus regímenes no está contemplado hacerle ni enviarles mamografías ni ecografías a estas niñas o a estas jóvenes, ya hemos tenido muertes o hemos tenido indicadores de muerte en una niña de 19 años, en una de 20 y una de 25 años. Entonces, debido a estas cifras, hemos querido nosotros lanzar esta campaña en compañía de Ecoimagen para que podamos brindarle la posibilidad a las jóvenes nortesantanderianas para que se hagan a tiempo los exámenes. Por eso hacemos una invitación muy especial a todas las jóvenes nortesantanderianas que tengan de pronto un dolor o que tengan de pronto un indicador de tener alguna enfermedad en sus senos, pues que acudan al despacho de la gestora social, totalmente gratis son estas ecografías que se les está brindando, y este apoyo va para 200 mujeres menores de 40 años. También tenemos la otra campaña que estamos lanzando en el día de hoy, que son las mamografías para mujeres mayores de 40 años y que también tengan indicio de tener su familia, haya tenido también esta enfermedad. De verdad que con esto, Ecoimagen y con todas las alianzas estratégicas que hemos realizado, en el día de hoy se está haciendo un simposio aquí en el Hotel Casino Internacional con unos médicos especializados, donde hemos también reunido a todos los gremios de salud, a Insalud, a IDS, a las EPS, porque la preocupación es bastante grande y por eso nosotros como gestora social queremos seguir apoyando para que nuestras mujeres tengan mejor calidad de vida y darle la posibilidad temprana de detectar estas enfermedades. ¿Requisitos, gestora, para poder acceder a estos exámenes? Bueno, los requisitos son muy sencillos, solamente el documento de identidad y el documento de vinculados, el FOSIGA, para poder nosotros también ayudar. De verdad que hacemos la invitación especial, ya también tenemos alianzas con las gestoras sociales de cada uno de los municipios, para que allí también mujeres que sean de los rincones, de la zona rural, de la zona más apartada de nuestra ciudad, puedan también venir y hacerse en estas ecografías y estas mamografías. De verdad que hoy la situación es alarmante, con Pañoletas de Colores, con esta fundación, vemos cómo se nos están muriendo estas jóvenes y por eso es que en el día de hoy como hacemos este llamado especial para que todos estemos alertas. ¿Tecnología se está usando también para este proceso? ¿Qué entendemos? Bueno, hay una tecnología de alta gama, de verdad que Ecoimagen ha traído los mejores ecógrafos, los mejores aparatos en dimensión y de verdad que incluso yo he tenido la oportunidad de hacerme ahorita la mamografía, no es doloroso, es de verdad muy cómodo y sobre todo que es importante que perdamos como ese temor, ese miedo, porque realmente hay unos médicos muy capacitados, una muy buena como disposición para que nosotros podamos acceder a todos estos exámenes. De verdad que los invito nuevamente para que estemos muy prestos. Hoy se da el inicio de la campaña e inmediatamente empezamos el procedimiento a tomarla. Entonces los invito a que vayan al despacho de la gestora social, se inscriban y empecemos a hacer este trabajo mancomunadamente para salvar vidas.